Hola, este último día de Expo Católica 2019 será perfecto para compartir en familia. Tendremos una agenda muy variada de conferencistas, talleristas y artistas que presentan lo mejor de nuestra Iglesia Católica. Además, expositores de instituciones, comunidades religiosas, librerías y diócesis que quieren compartir contigo lo mejor que tienen. Gracias al programa de conferencias y talleres podremos aprender sobre cómo superar el duelo y cómo perdonar a los que nos ofenden. Y en Sala de Artes, Cumpleaños Feliz, una conmovedora puesta en escena de actores que nos invita a cuidar la familia y defender la vida. Y para clausurar este maravilloso evento que nos muestra el rostro de la Iglesia con lo bueno, lo justo y lo noble, nos acompañará el Cardenal Rubén Salazar Gómez en una celebración eucarística que presidirá desde las 6 de la tarde. Hoy es el último día, no pierdas la oportunidad de participar en esta Expo Católica. Continúa conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Expo Católica Colombia y Episcopado Col. En Twitter, Episcopado Col, Expo Católica CO. Y en Instagram, Episcopado Col. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Lida Lozada. Bienvenidos todos a este espacio virtual que tenemos de encuentro desde Expo Católica Internacional 2019 aquí en el Centro de Convenciones Ágora, ubicado junto a Corferias. Estamos muy felices de poder acompañarlos en este cuarto y último día de esta versión número 6 de Expo Católica Internacional. En esta oportunidad con países invitados como Venezuela, Ecuador y España especialmente. Queremos también contarles que hoy se ha desarrollado un día muy especial porque ha sido el día en familia. Hemos recibido muchísimas personas de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá que han venido a compartir con nosotros y a conocer los diferentes carismas de la Iglesia, a conocer también esos diferentes rostros, miradas, las personas que trabajan día a día desde distintos escenarios por la construcción, por la consolidación de esta Iglesia Católica que tiene que unirnos cada vez más. Para arrancar un poco y darles esa mirada sobre lo que ha pasado también en esta versión de Expo Católica, queremos compartir con ustedes una información relacionada con un encuentro que tuvimos ayer con la Virgen de Chiquinquirá. Especialmente se trataba de una conferencia desde una mirada histórica, filosófica, científica, hasta también un abordaje espiritual a propósito de la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, porque en este año la Basílica de Chiquinquirá está celebrando el centenario de la coronación de la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá y aprovecharon también para traer este espacio, para traer este acercamiento durante esta versión de Expo Católica. Pero que sea nuestra compañera Diana Álvarez, a través de este reporte, la que les comente un poco de qué se trató. Hola Lida, un gusto saludarla nuevamente desde otro punto de Expo Católica 2019, el evento ferial de la Iglesia Católica. En el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Fray Eugenio Torres de la Orden de Predicadores, un sacerdote mexicano que está con nosotros ahora en Colombia. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, Diana. En realidad lo que es muy, muy, muy especial es esta Expo Católica. Acabo de encontrarme con la representación de la pastoral indígena de la Arquidiócesis de Bogotá
y con la representación de la pastoral indígena de la Conferencia del Episcopado Colombiano. La presencia de los hermanos indígenas le da peso, le da peso a esta expo, porque las culturas originarias de nuestro continente fueron la razón, el motivo de la llegada de los primeros misioneros, del crecimiento, del desarrollo de la iglesia en todo el continente y de manera especial en América Latina. También es maravilloso encontrarnos la presencia del CELAM con todas sus grandes publicaciones teológicas y pastorales, y de las universidades católicas y del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en este año en que estamos celebrando el centenario de su coronación como reina, como patrona y como madre de Colombia. Fray, precisamente usted nos acompaña en esta Expo Católica con un momento muy especial que nos recuerda esta celebración del centenario, una mirada histórica y científica de lo que significa para nosotros el tener a Nuestra Señora de Chiquinquirá como patrona de nuestro país. Es el centenario de su coronación pontificia, porque la devoción, el amor, el cariño de esta tierra, primero como la Nueva Granada, y luego como la República de Colombia, tiene más de 400 años. Es una devoción que parte en la provincia de Tunja, en la ciudad de Tunja, a partir de la historia se remonta a 1586, que fue la pintura, la hechura de lienzo, la pintura de Nuestra Señora, y luego sus avatares, en donde prácticamente estuvo en el olvido, hasta su milagrosa renovación. Y esto es fundamental porque así como se renovó el lienzo, así a lo largo de la historia, el pueblo colombiano, desde la época de la Nueva Granada, se ha venido renovando por la intercesión de la Madre de Dios, en su advocación del Rosario de Chiquinquirá. Renovación en tres niveles, Diana, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, regional, nacional. ¿Y en qué sentido? A través de los milagros. A través de los milagros, porque María es intercesora ante el enfermo, ante el desolado, ante el triste, ante el perseguido, ante el esclavizado, ante las víctimas, ante el pueblo sufriente. Y eso es lo que voy a presentar desde la perspectiva de la historia de la devoción mariana, cómo se va difundiendo a partir de Chiquinquirá por el resto de la Nueva Granada, cómo se sigue difundiendo. Además, no solo es una devoción colombiana, sino también venezolana y peruana. Y a través de los peruanos y a través de los venezolanos y obviamente de los colombianos, se ha difundido en muchas partes del mundo. Son muchas las personas que continúan visitándonos, los católicos que quieren conocer todo lo que sucede aquí en esta Expo Católica, que además no solamente tenemos el privilegio de contar con muchos expositores de diferentes regiones del país, sino también con distintas actividades para todos los gustos, para la familia, para los jóvenes, actividades de distintos temas, muy importantes también para que continuemos fortaleciendo nuestra fe, para que continuemos unidos como Iglesia Católica Colombiana, precisamente en este espacio desde el que estamos transmitiendo hoy, que es el primer piso del Centro de Convenciones Ágora, donde está ubicado el Papa Móvil. Yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta que fue el que utilizamos para, o se utilizó para el desplazamiento del Santo Padre en septiembre de 2016 durante su visita apostólica. Muchas personas vienen aquí con ganas de tomarse fotos, de estar cerca, precisamente para recordar esta visita maravillosa que tuvimos en el 2016 de parte del Santo Padre, donde les recuerdo que nos dejó unos mensajes de esperanza, de encuentro, de reconciliación, para podernos fortalecer como país también, y que todo el tiempo debemos seguir trabajando y recordando
para que marchemos sobre ese camino y sigamos caminando juntos, como nos lo pidió el Santo Padre, el Papa Francisco, en ese momento. Les quiero contar además que el día de ayer, entre la 1:30 y las 6 de la tarde, se realizó la gran final de la Sacrofónica, ese concurso de músicos católicos que se viene promoviendo precisamente en el marco de Expo Católica y que llegó a su 5ª versión. El día de ayer, 4 solistas y 4 bandas musicales realizaron sus presentaciones para participar en esta final. Fue una presentación, una actividad con gran aforo. La gente estaba muy contenta de poder celebrar y festejar a partir del arte que nos presentan estos músicos católicos. También una forma de adorar a Dios, una forma también de comunicar fe, una forma de alabar y por supuesto de contagiarnos a todos nosotros con esa alegría. Mi compañero Cristian Bayona, periodista también de la conferencia, acompañó ese gran evento, esta final, donde tuvimos como ganador en la categoría de solista al cantante Martín Saldarriaga y en la categoría de grupo, la victoria la obtuvo el Ministerio de Música y Canto Éxodo Sabana Larga, de Sabana Larga Atlántico. Ellos también fueron entonces los ganadores de este maravilloso espacio que duró gran parte de la tarde y que nos contagió a todos. Vamos a ver entonces lo que pasó allí y lo que nos contaron los ganadores. Martín Saldarriaga. Me encuentro con el ganador en la modalidad de solista de sacrofónica, Martín Saldarriaga. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Expo Católica? No, una gran bendición. Muy contento de poder estar acá, tener la oportunidad, primero que todo, de estar acá y compartir lo que el Señor me ha regalado a mí, pues seguramente también a todos mis hermanos acá solistas. Es una gran oportunidad para nosotros haber estado acá compartiendo los regalos que Dios nos da, pues, con toda la gente que estuvo acá. ¿Y qué se siente ser el ganador? No, imagínate, no me lo podía creer. Realmente me siento muy bendecido y es un impulso más para seguir haciendo lo que hago, para seguir entregándole mi música al Señor y sobre todo seguir haciendo música exclusivamente para Él. ¡Éxodo! Aquí me encuentro nada más y nada menos que con la directora de la banda ganadora, Éxodo. ¿Qué se siente ser ganadores? No, una felicidad enorme y sobre todo sentimos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, sacrificios, ayunos, a los esfuerzos que hicimos. Es como sentir que el Señor nos recompensara de una u otra manera todo lo que hicimos por Él, porque lo hacemos es por Él. Bueno, ha sido un proceso difícil, de sacrificio y todo, y es mucha alegría, la veo expresada tanto como tocan y como festejan. ¿Qué se siente esa transmisión con el público en la presentación que ustedes veían, cómo ellos se levantaban y cantaban? Es que de hecho eso es lo que motiva al artista en general, la respuesta que uno encuentra en el público. Pero entonces lo motiva a uno aún más porque sabe uno que está haciendo el trabajo que para Dios se ha esforzado y se ha preparado durante mucho tiempo, que es mostrar el rostro amoroso de Dios, el rostro gozoso de Dios, el rostro alegre de la Iglesia Católica. Bien, ahí estábamos viendo entonces un
Muy bien, ahí estábamos viendo entonces un poco de esa gran experiencia que vimos ayer aquí en el Centro de Convenciones Ágora, en Expo Católica, precisamente en este espacio en el que nos encontramos hoy, los grandes ganadores y por supuesto con esta actividad. La Iglesia Católica refuerza su compromiso con seguir apoyando el arte de evangelizar a través de la música, tan importante también, sobre todo porque tiene el potencial de contagiarnos a muchos. Bueno, y para continuar con información sobre lo que ha pasado en esta Expo Católica, aprovechando que estamos en el cuarto y último día, les recuerdo que ustedes también, quienes nos están viendo y están en la ciudad de Bogotá, tienen la oportunidad de venir hoy hasta las 6 de la tarde. Estaremos aquí con actividades y muy importante también es que a las 5 tendremos la celebración eucarística de cierre con la presencia y presidida por el cardenal Rubén Salazar Gómez. Así que la invitación es que quienes están en casa por ahí descansando, vengan, se acerquen y participen de esta Expo Católica. No se queden sin visitar esta importante exposición y sobre todo este espacio de encuentro de los católicos colombianos. Continuamos entonces con nuestro primer invitado de esta jornada, quien así va a la Expo. Él es el padre Farley Gil, él es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia y sobre todo muy importante, hemos visto al padre de manera permanente, muy comprometido con este espacio Expo Católica, acompañando también a los señores obispos, pero también visitando los stands, viendo un poco cómo se ha movido esta Expo Católica. Y por eso queremos preguntarle, padre, por supuesto, darle primero la bienvenida, pero ¿cómo ha visto usted esta versión de Expo Católica? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos puede contar y qué les puede contar a quienes nos ven hasta ahora? Inicio dando un saludo muy especial a todos los que nos ven, nos escuchan. Expo Católica 2019 es sin duda una bendición especial para la Iglesia Católica. Hemos sentido una Iglesia viva, una Iglesia renovada, una Iglesia comprometida. En cada una de las personas, los expositores, los visitantes, los organizadores, hemos visto todo ese dinamismo que tiene la Iglesia colombiana. Por eso sentimos que esta es una obra con la bendición de Dios, con la fuerza del Espíritu, y entonces todos los cristianos están comprometidos en mostrar una Iglesia que vive de verdad la comunión y la participación. Padre, hablando de eso, en términos de participación, primero, ¿cómo estuvimos en términos de participación hasta este momento, aunque todavía hay mucho tiempo para seguir recibiendo visitantes? Y a propósito de los expositores, padre, contémosle un poco a la gente qué tipo de expositores hubo y qué dinámicas también compartieron con las personas precisamente para informarles y para contarles sobre esos diferentes carismas, sobre los servicios, sobre todo lo que ofrece nuestra iglesia. Hasta el momento hemos tenido más de 10.000 visitantes, hemos tenido la compañía de muchas personas, desde niños, jóvenes, instituciones educativas, familias de manera especial sábado y domingo, congregaciones, comunidades. Hemos tenido gran afluencia de público comprometidos en ver las obras de la iglesia. Preguntaba sobre los expositores. Sí. Cuando uno va caminando cada uno de los stand, ve cómo es la obra evangelizadora de la iglesia, desde las parroquias, desde las diócesis, mostrando sus planes de pastoral, sus actividades pastorales, las universidades, cuáles son los aportes que ellos dan desde la parte educativa a toda Colombia, las comunidades religiosas, los movimientos, las comunidades eclesiales, todas estas obras de iglesia, librerías, almacenes de artículos religiosos. Todo eso es necesario en el conjunto de la iglesia. Por eso vemos a más de 160 instituciones, organizaciones comprometidas con la obra de la iglesia. Vemos cómo ellos, cada uno desde la creatividad, se han organizado para mostrarle a la gente lo que están haciendo por la iglesia.
cada uno desde la creatividad organizó la exposición de su carisma, la propuesta pedagógica de evangelización, cómo muestran su parroquia, cómo muestran su diócesis, y esto es gracias a toda una jerarquía comprometida y a un laicado que de la mano van trabajando juntos. Muy bien, padre. Y a propósito de los expositores, usted lo decía hace unos minutos, y es que hemos tenido en estos últimos dos días, sobre todo, una presencia importante de familias, ¿no? Pero a lo largo de los cuatro días hemos visto también mucha participación de jóvenes, además con una actitud, con un regocijo impresionante por la visita, los jóvenes incluso que están realizando diferentes actividades aquí, niños también, hemos tenido stands donde los niños han sido protagonistas en este espacio, y tiene que ver también con el sentido de esta Expo Católica, es poder llevar también otras actividades formativas, educativas, como lo decía usted. ¿Cómo se ha visto la respuesta de los participantes frente a esto que ha ofrecido Expo Católica en esta versión? Hemos visto una participación activa, es decir, todos los que han venido saben que Expo Católica es también un momento donde se reaviva la fe, y desde esos niños que desde los colegios ya tienen la idea de qué es Expo Católica, vienen y podemos decir se gozan cada una de las actividades que estamos realizando. Son más de 80 actividades entre talleres, conferencias, momentos de oración, actividades artísticas. Entonces cada uno se va comprometiendo en no solamente dar un paso y mirar lo que proponen los expositores, sino también llenarse de Dios, iluminar su vida, porque cada uno, de acuerdo al programa, venía como con una expectativa. Por ejemplo, si este tema es de pastoral matrimonial, a mí me interesa, vengo y me ubico en distintas actividades, actividades de la vida, tuvimos actividades muy especiales el Día de la Mujer, entonces todo esto ellos se iban programando, entonces van a un taller, dan un espacio, dan un recorrido por un pabellón, luego van a alguna actividad artística, y entonces creo que cada persona de las que estuvo en Expo Católica se fue llena, se fue convencida de que pertenece a una iglesia viva, de comunión y participación, comprometida con la evangelización. Cada uno de los que viene acá se tiene que llevar el compromiso de que hay que prolongar con el evangelio que iniciábamos la inauguración, ser sal y luz del mundo. Esa es la gran tarea de todos los que vienen a Expo Católica. Padre, a propósito de eso que usted mencionaba también, de esto como un espacio de comunión, cultura del encuentro era el concepto fundamental de esta versión número 6 de Expo Católica. En ese sentido, ¿se ha cumplido la expectativa, se ha cumplido el objetivo que se tenía con Expo Católica Internacional 2019? Puedo decir que 100%. Aquí tenemos un signo, como decías ahorita, de la visita del Papa que nos insistió tanto en la cultura del encuentro. Cada visitante que viene y que ha pasado por Expo Católica se encuentra aquí con Dios y con los hermanos, se encuentra aquí con otras personas que desde la evangelización, desde la educación, están creando cultura del encuentro. Todo están, es un referente para que desde esa cultura del encuentro se trabaje la reconciliación y la paz. Todo el que ha pasado por Expo Católica tiene que ser protagonista de la reconciliación y de la paz. Por eso hemos trabajado esas palabras significativas del Papa Francisco. Sigamos caminando juntos. Es decir, aquí no se acaba. Tenemos que seguir dando pasos para la acción evangelizadora. Si de pronto alguno de los visitantes en su compromiso cristiano, parroquial, está como deficiente, esto le tiene que avivar su compromiso parroquial, su compromiso
con la evangelización. Viendo tantos talentos, tantos bienes, tenemos que involucrarnos en esa acción pastoral de la iglesia desde nuestras comunidades parroquiales. Ahí está entonces la invitación, sigamos caminando juntos y sigamos fortaleciéndonos. Padre, la Conferencia Episcopal permanentemente está realizando diferentes actividades, distintos eventos que permiten también seguir fortaleciendo y ampliando esos espacios de encuentro. Ha estado a cargo de esta Expo Católica y, bueno, digamos que cada día seguramente es una oportunidad para seguirse reinventando y seguir buscando maneras, ¿no?, de unirnos, de innovar también en ese sentido. ¿Cómo lograr que más eventos católicos, que más eventos que realice la conferencia sigan siendo mejores, sigan teniendo más participación, se siga cumpliendo con ese objetivo que se traza desde un primer momento? ¿Cómo lograr eso? Pienso que una de las claves es seguir involucrando todos estos grupos y movimientos apostólicos. Vemos aquí una gran colaboración de los laicos. Tenemos que seguir involucrándolos, tenemos que seguir haciendo los protagonistas de la obra de la evangelización. Aquí vemos movimientos, grupos, comunidades que trabajan arduamente por la evangelización. Hay que abrirle espacios, hay que seguirlos apoyando, hay que seguirlos educando, hay que seguir iluminando ese entusiasmo evangelizador que hay en el corazón de muchos laicos. Por eso la invitación es que cada día nos comprometamos más con los movimientos apostólicos y que ellos se integren en la dinámica parroquial. Desde la Conferencia Episcopal estamos iluminando todos esos movimientos para que en comunión y participación, no como islas, trabajemos mancomunadamente por el bien de la iglesia. Siento que ese es el gran aporte de Expo Católica, ver tantos carismas, tantas bendiciones que el Señor regala a tantas personas que tenemos que saberlas encauzar y, como nos dice el Papa, no caminar cada uno solo, sino caminar juntos al paso del Evangelio, iluminando la vida de muchos hermanos. Bueno, Padre, pues muchas gracias por este balance, por esas palabras, por compartir todas estas también mensajes con quienes nos siguen y quienes verán también esta transmisión en el transcurso del día. Yo quiero, antes que se vayan, contarles a ustedes y recordar que uno de los propósitos también fundamentales de esta Expo Católica era abrir esos espacios de espiritualidad, esos espacios de intimidad con Dios, también para seguir fortaleciéndonos en ese camino. Hemos tenido todo el tiempo abierto el oratorio, hemos tenido jornadas muy importantes de confesiones, incluso la gente aquí ha venido a buscar a los sacerdotes y ellos han estado también dispuestos para este espacio también de reconciliación con Dios, y hemos tenido, bueno, otras actividades como por supuesto las santas misas que se han celebrado. A propósito de eso, el sacerdote Gabriel Londoño, párroco también de la iglesia Santos Cosme y Damián, de la parroquia Santos Cosme y Damián, quien han estado muy activos también en este proceso de encuentro con los diferentes católicos que lo conocen y que lo siguen, nos comentó un poco de la importancia de esos espacios en el marco de Expo Católica, y vamos a ver entonces cómo se vivió ello a través de las palabras de este sacerdote. La experiencia de Expo Católica ha sido planeada de una manera integral, eso es fundamental. No es solamente la exposición de quienes hacemos parte de la iglesia y tenemos diversas actividades, porque todo lo que está aquí, educación, el arte, todo, absolutamente todo. Es un momento muy, muy oportuno en los que yo admiro que hayan podido lograr estos espacios de espiritualidad, porque también la gente viene a buscarlos en cualquier lugar. A mí me sorprende que estando aquí, en el lugar donde quise mostrar un poco de mi parroquia, las personas buscan a Dios. Entonces, en el secreto como en el deseo, Padre, me confiesa, la atención fue muy, muy numerosa. Yo lo sentí, lo experimenté. Y hasta les preguntarle
a los penitentes. Bueno, ¿por qué viene a buscar aquí sabiendo que tienes una parroquia, tienes un sacerdote? No, pero qué bueno encontrar aquí a la mano y poder hacerlo en este momento. Entonces yo pienso que cualquier actividad de iglesia es la oportunidad de ofrecer también la vida sacramental celebrativa. Bueno, muy bien, continuamos aquí entonces desde el Centro de Convenciones Ágora, ubicado junto a Corferias. Les hemos dicho en las anteriores transmisiones que este espacio de encuentro virtual para nosotros también ha sido importante por mostrarles algunos de esos personajes que figuran en esta Expo Católica, y personajes también son quienes nos visitan, y por eso les quiero presentar a alguien muy especial. Él es Alexander del Basto, un joven que nos visita hoy domingo en este cuarto día Expo Católica Internacional 2019. Seguros que es un católico comprometido, y por supuesto vamos a dialogar un poco con Alexander para saber cómo ha sido su experiencia en esta versión número 6 de Expo Católica. Así que, Alexander, primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, y ya entonces vamos a dialogar sobre esto. Buenas tardes, bueno, soy Alexander del Basto, estoy estudiando psicología, además pues colaboro en una parroquia en la diócesis de Fontibón como catequista y también, bueno, pues soy laico comprometido en estos momentos. Alexander, ¿ya habías asistido a otras versiones de Expo Católica de pronto? ¿Es tu primera vez? Mi primera vez en Expo Católica, sí. Ok, muy bien, y en ese sentido, ¿cómo te ha parecido este espacio? ¿Esperabas encontrarte con esto? ¿Qué ha sido de pronto lo que más te ha llamado la atención? Cuéntanos y cuéntales a nuestros seguidores un poco de eso. Bueno, la verdad pues me ha parecido muy interesante esta experiencia de Expo Católica, es la primera vez que estoy acá. Además de eso, lo más particular es conocer las diferentes, no sé, como instituciones religiosas que hay en toda la iglesia. Uno muchas veces ve a la iglesia como algo muy micro, pero realmente nos damos cuenta que es algo supremamente grande. Ver cada una de las espiritualidades, cada una de ellas, cómo nos invita a seguir a Cristo de diferentes maneras. Es como lo más bonito. Y no sé, también me ha interesado mucho como la parte de los indígenas, de los diferentes pueblos que tenemos acá en Colombia. Muy interesante. Ok, muy bien. Alexander, jóvenes y niños, tú trabajas con niños seguramente y con jóvenes dentro de tu labor de catequesis importante en la parroquia con la que estás comprometido. ¿Cómo poder lograr desde tu experiencia que a los jóvenes y a los niños también se les llame la atención sobre la participación en estos espacios? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, algo muy bonito que me ha parecido Expo Católica es como la invitación a las familias. Es muy bonito ver que papá, mamá e hijos pues vienen y asisten a este tipo de eventos que la iglesia pues nos invita, pero que muchas veces como que no hay la suficiente divulgación. Me parece que es importante que las parroquias pues inviten más a las personas para que asistamos, ya que como católicos tenemos ese deber de conocer más de nuestra iglesia, ¿no? De una iglesia que es realmente rica. Y a los jóvenes también me he quedado muy impresionado porque he visto muchos jóvenes interesados en la espiritualidad, más que todo franciscana, con los agustinos, dominicos, y es muy lindo saber que hay jóvenes que pues están también mirando como su vocación, ya sea el sacerdocio, ya sea pues el matrimonio, o ser laicos comprometidos, y ahí están como en ese camino de discernimiento. Claro, es que precisamente, Alexander, tuviste la oportunidad de visitar el stand de los franciscanos. Sí, de los ¿cómo franciscanos. Te pareció? Contémosle un poco a las personas sobre eso, porque ha sido uno de los stands que más ha llamado la atención también, no solamente por su diseño, sino por la experiencia que ofrecen. Bueno, de los franciscanos, pues, básicamente hablan mucho sobre el tema de la ecología, sobre el tema de Laudato Si. Una invitación también desde Francisco, el del Papa Francisco, justamente a seguir a Jesucristo de una manera diferente. No sé, productos, imágenes de San Francisco, encíclicas, libros de Clara de Asís, bueno, o sea, es muy rico la espiritualidad franciscana. Ok, bien, Alexander, ¿cómo crees que un evento como este, pero además yo siempre lo digo, más que evento, que es como se ve de manera externa, este, un espacio de encuentro como este, permite fortalecer tu fe, permite también fortalecer un poco tu camino y seguir pues dando pasos hacia adelante en torno a la actividad que realizas dentro de la parroquia y en tu vida, como con tu familia, en tus relaciones? Bueno, creo que Expo Católica, por su variedad de contenido, te permite a ti aprender no solamente de la parte religiosa, sino también humana. Ahorita precisamente estaba visitando el stand de diferentes universidades. ¿Sí? Y es curioso ver cómo muchos laicos están interesados por estudiar la teología y la filosofía. Ya no necesitas ser religioso o cura para estudiar teología o saber de Dios. Entonces ahorita tenemos esa oportunidad, y me parece que como laicos y como catequistas también tenemos como
esa posibilidad de brindar algo más, un plus a las personas pues que vienen a nosotros en busca, no sé, de un consejo en la catequesis, como algo más adicional, por decirlo así. Así es. Alexander, cultura del encuentro es como el concepto fundamental de esta Expo Católica. Para ti, ¿qué es la cultura del encuentro y cómo crees que tú como persona, como católico, como joven, como estudiante, como incluso ciudadano, puedes vivir esa cultura del encuentro? Bueno, justamente yo creo que la cultura del encuentro se da es viendo a Cristo en nuestros hermanos, ¿no? Ahorita con nuestros hermanos venezolanos, verlo con los desplazados, en los diferentes contextos de nuestro país, pues ahí lo podemos identificar. Es, digamos, como no, como decía el Papa Francisco, como ir a las periferias en busca de todas aquellas personas que están buscando un Cristo vivo, un Cristo resucitado, y no quedarnos solamente dentro de nuestras parroquias ahí como con una anemia espiritual nada más, pidiéndole al Señor que los cristianos se acerquen, pero nosotros no ir a misión, o sea, no estar como en iglesia en salida. Una invitación, Alexander, para finalizar, a todas las personas que nos ven hasta ahora, precisamente para que sigamos apreciando todo ese rostro bello que tenemos dentro de la iglesia, a pesar de momentos difíciles que se puedan presentar, seguirnos sintiendo orgullosos también de nuestra espiritualidad y seguir fortaleciendo nuestro amor en Dios. Bueno, a todos nuestros amigos de la Conferencia Episcopal de Colombia en toda una de sus regiones del país, invitarlos ya a este cierre, este día domingo en que acabamos Expo Católica, a que pues vengan a la clausura. Ha sido una experiencia muy linda y bueno, pues de antemano darle gracias al Dios de la vida por esta oportunidad que nos da, y bueno, pues para la próxima ocasión también es esperarlos, ¿no? Dentro de 2 años ya esperamos volvernos a ver, y bueno, muchas gracias. Alexander, antes que te vayas, para ti, ¿qué implica el perdón? Sí, el perdón. Para mí el perdón implica misericordia, implica tener misericordia, tener amor, amor de Padre, darte cuenta que así como Cristo muchas veces se perdona en el sacramento de la confesión, también como cristianos tenemos ese deber de sanar nuestro corazón, de limpiar nuestras heridas, y por más cicatrices que tengamos, pues seguir adelante. Y digamos, es un desafío, no es fácil, pero se puede lograr con la ayuda de Dios. Bien lo decías tú, Alexander, no es fácil, y a veces creemos que perdonar no se puede, ¿sí? Porque hemos tenido diferentes experiencias por el mismo dolor, ¿no? Porque acumulamos rabias, porque de pronto no tenemos en cuenta al otro, porque de pronto no conocemos el valor de la reconciliación. Y como católicos debemos también tener sensibilidad, estar abiertos y comprometidos con ese perdón. Pues precisamente esta mañana te cuento que tuvimos la oportunidad de presenciar una conferencia que además tuvo muchos visitantes, denominada Perdonar si se puede. A la gente le llamó mucho la atención porque fue también como de forma reflexiva, pero a manera de tips de cómo podemos nosotros perdonar y emprender ese camino que a veces se ve tan difícil, pero que es necesario. Así que queremos compartir contigo y con quienes nos siguen a esta hora esta nota, esta entrevista con la persona que moderó este espacio sobre perdón. Ok, trabajamos con, nos iluminamos con el texto bíblico de San Juan de la mujer adúltera, que maravillosamente Jesús la perdona y le dice, bueno, pues nadie te ha condenado, ¿no? La querían lapidar y nadie la condenó. A la luz de ese texto bíblico, miramos qué perdonar o cómo perdonar nosotros. Y veíamos 4 momentos diferentes. La parte de la generosidad, la parte de tener un corazón misericordioso, cómo poder, sin merecerlo a veces, la persona, pues perdonar, porque hay un amor intenso, que es el primer punto, y luego al final la humildad. De ahí pasamos a las herramientas del perdón, porque el perdón, si no es una decisión, pues no nos va a servir para nada, ¿verdad? Decíamos que no es un milagro que Dios hace así como que esto se hizo y ya el perdón, no, hay que tomar también la decisión de parte de cada uno de nosotros para poder perdonar. Y estamos en un momento clave en nuestra Colombia de perdonar y de perdonarnos también. Entonces veíamos las herramientas del perdón, y una de las herramientas que de la cual hablábamos nosotros es amar intensamente. Si me amo, amo a los demás, puedo también perdonar. Dios, decíamos que Jesús había dicho, amen a sus enemigos,
para que puedan tener el perdón, porque si amamos a los amigos no tenemos ninguna gracia. También estuvimos mirando otra de las herramientas del perdón, que era la parte de la el ofrecerlo, pero reconociéndome también que yo he fallado. Porque decíamos de el Padre Misericordioso, el joven que se fue pide perdón, el otro se cree muy bueno y no lo pide. Entonces, cuando nos creemos tan buenos y tan santos, pues no tenemos ocasión de pedir perdón. Fue uno de los segundos. El tercero, decíamos también nosotros allí, que era necesario dar un paso más para descubrirnos a nosotros mismos qué tenemos dentro del corazón. Porque lo que tenemos dentro del corazón es lo que vamos a ir a ofrecer. Y cerramos mirando a Jesús, Jesús en la cruz, pero un Jesús alegre en la cruz, que se entregó por amor a cada uno de nosotros, que donó totalmente toda su vida, invitándolos a que cada uno escribiera también, tomando la decisión, escribiera también qué, de qué quiero pedir perdón o a quién le pido perdón o cómo me perdono yo. Los papeles están aquí alrededor de la cruz de Jesús y los vamos a llevar esta tarde a la celebración de la Eucaristía. Ahí estaba entonces un resumen informativo de esta importante actividad que se realizó hoy en el Salón de Talleres, aquí habilitado en el Centro de Convenciones Ágora en el marco de Expo Católica. Bueno, y yo quiero presentarles a mi siguiente invitada. Tenemos la fortuna de encontrarnos con ella cuando todavía no ha recorrido los pasillos y no ha visto todo lo maravilloso que ofrece esta versión número 6 de Expo Católica. Victoria, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, con muchas ganas de saber quién eres, primero que todo, y segundo, cómo estás vinculada también a la iglesia. Háblanos un poco de tu experiencia con la iglesia católica. Bueno, pues mi nombre es Victoria Gaitán, actualmente pues trabajo con los carmelitas, soy carmelita de Descalza Seglar, tengo la fortuna de serlo. Trabajo pues también con la parte juvenil, tenemos ahorita un trabajo fuerte con el movimiento juvenil carmelitano, trabajamos pues haciendo apostolado en catequesis, trabajamos pues sirviéndole al Señor desde la juventud, que es lo que nos ha regalado Dios pues en este momento de mi vida, como de poderlo disfrutar a Él siendo muy joven. Entonces, ¿cómo ese trabajo, Victoria, ha ayudado a fortalecer tu camino, pero sobre todo a ti como persona, como joven? Pues bueno, digamos que ha sido una experiencia maravillosa porque como decía hace un momento, tengo la fortuna de estar con Dios desde hace ya más o menos 9 años de manera fuerte. Entonces ha sido muy lindo porque he encontrado en el servicio una verdadera manera de vivir. Entonces okay. Es darme cuenta que tengo que buscar servirle al otro, darme cuenta que mi llamado profundo de Dios es precisamente volcarme al otro. Entonces buscar que el otro se acerque a Dios, esa es la manera. Y eso es lo que más me ha enriquecido pues a lo largo de este camino espiritual que digamos ya Dios me ha podido regalar. Mira que tú hablabas ahorita de algo también muy importante y mencionabas al otro, ¿no? Que a veces en la cotidianidad de nuestras vidas vamos como por la vida pensando que solamente somos nosotros, a veces tomamos decisiones, incluso mencionamos palabras sin tener precisamente en cuenta a ese otro. Uh-huh. Y digamos que en este intentar fortalecernos como católicos, fortalecer también nuestro camino hacia la cultura del encuentro, pues eso resulta fundamental. ¿Por qué para ti es importante entonces pensar en el otro para que nos sigamos encontrando desde lo que el Papa Francisco mencionó como la cultura del encuentro? Pues bueno, siento que eso se basa en ser católico, ¿no? O sea, a eso estamos llamados. Digamos que no tiene ningún sentido que yo reciba mi fe y me quede con ella y la guarde para mí. Y es muy lindo porque transformé mi vida si eso a mí no me lleva a transformar al otro, si eso a mí no me lleva a pensar que el otro necesita de Cristo como yo lo necesito. Entonces, digamos que es eso, o sea, es ver en el otro precisamente ese Jesús que yo necesito tener cerca, porque con el otro es que yo me transformo. O sea, la fe necesita del otro necesariamente. Entonces, muy bien. Tú nos decías ahorita fuera de cámaras que era tu primera vez visitando Expo Católica. Sí, ya llevamos 6 versiones, pero la pregunta es, bueno, ¿qué te motivó a venir a Expo Católica? Y sobre todo ahorita que todavía no has visto la Expo,
¿Qué esperas encontrarte? Pues bueno, digamos que lo que te decía ahorita, ¿no? Cristo necesita del otro, ¿no? Entonces nosotros, digamos que a partir de la iglesia uno crea comunidad. Entonces está uno como ya diciendo, venga, no estoy yo solita, no soy yo allá en mi parroquia donde yo hago mis cosas, sino que existen más cosas, existe, la iglesia es muy rica en muchas cosas. Entonces escuché que había una feria pues católica, dije, pues tengo que ir, es mi oportunidad, voy a conocer más comunidades, más personas que están como en el mismo plan que yo, que están metidos en el mismo cuento. Y bueno, es conocer también de la riqueza que tenemos como iglesia, ¿no? O sea, de la cantidad de comunidades que espero ver aquí, espero encontrarme con más comunidades, con cosas que de pronto uno no tiene fácil acceso porque finalmente cada parroquia está en sus partes, en sus cosas. Y bueno, aquí es la oportunidad de como iglesia seguirnos encontrando, entonces me parece súper chévere. Muy bien, entonces por favor regálanos una invitación para que más personas, que yo sé que están ahí en sus casas, sin importar pico y placa ambiental, o sea, aquí no hay pico y placa ambiental que valga, aquí no hay plan descanso que valga, aquí también incluso es un buen espacio para descansar, sobre todo para cambiar un poco de ambiente y para enriquecernos, lo que tú decías. Entonces, una invitación para que se acerquen, porque estamos hasta 6:30 de la tarde todavía con actividades fuertes aquí. La idea es que no se pierdan esa oportunidad. Claro, pues bueno, una invitación muy especial para todos quienes están viendo, que no se queden en su casa, que no se queden allí encerrados, que se den la oportunidad de venir, de encontrarse con esto que la iglesia nos regala y nos proporciona en este momento, y que bueno, todavía hay tiempo, entonces de verdad esperamos que vengan y disfruten de esta Expo Católica. Muchas gracias, Victoria, y esperamos que tu recorrido sea maravilloso muchas en esta gracias. Jornada. Bueno, vale, muchas gracias. Y para continuar entonces, queremos recordarles que a partir de las 5 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía de clausura, de cierre de esta hermosa versión de Expo Católica Internacional. Nos estará acompañando el Cardenal Rubén Salazar Gómez en esa celebración. Va a ser hermosa, va a ser también una oportunidad para que desde sus palabras y bajo ese encuentro espiritual con Dios podamos recordar el mensaje central de este espacio de encuentro, este espacio de diálogo, este espacio de promoción. Los invitamos entonces a que se acerquen aquí al Centro de Convenciones Ágora, ubicado junto a Corferias, antes de las 5 de la tarde, para que estén puntualitos a esa hora viviendo este maravilloso espacio. Quienes no pueden estar porque están fuera de la ciudad, les contamos también que vamos a tener transmisión en directo a través de esta plataforma de Facebook y de la página de la Conferencia Episcopal de esa gran celebración eucarística. Entonces, no hay excusa para perdérsela. Conéctense a partir de las 5 de la tarde porque también por aquí van a poder verla. Y recordarles que quienes no han podido estar atentos a todo lo que ha pasado durante estos 4 días de Expo Católica, tenemos una gran variedad de contenidos en nuestras redes sociales de Expo Católica Colombia y también de la Conferencia Episcopal de Colombia, así que pueden revivir los mejores momentos de este espacio de encuentro de los católicos colombianos en el país. Yo me despido, gracias por estar con nosotros durante estos 4 días, soy Lida Lozada y encantada de estar conectados con ustedes.